Hello. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. How are you guys? ¿Cómo están? Fine. Good. And you? Excellent. Good, very good. Thank you very much. Aquí bajando, haciendo la digestión, ¿verdad? Después del almuerzo. ¿Ya comieron ustedes? Ya. Yeah. Yes, teacher. Yes, ok. Porque si no comieron, ahí van a estar en la clase. Se van a comer palabras, letras. Y no, no es lo mismo. The bad thing, y lo malo, sí creo yo, no sé ustedes, va a dar sueñito. ¿No? Sí, ¿verdad? Sueñito después de la comida. Y mire, teacher, vamos a hacer una siesta de 15 minutos, por favor. ¿Cree que no da permiso? Ok, guys. So, déjenme buscar sus asistencias. Porque vamos a necesitar empezar con eso ahí. Hasta con musiquita de fondo ahí. ¿Quién quiere bailar? Ya se dieron cuenta que tenían la música de fondo y que les escuchaba. Miren, un consejo antes de empezar. Siempre apaguen sus micrófonos si no están hablando. Imagínense que de repente sale algo así y después van a salir ahí en los memes de las redes sociales, ¿verdad? Oye, lo que decía ahí en esa persona, ¿verdad? So, yes, mejor tener el audio apagado. Ok, guys, welcome to the class. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase. My name is Diana Sayas, and I'm going to be your teacher for this module, which is Principiante 2, right? So, I'm going to be working with you guys. I have been working with Inglés Corporativo for about almost a year, casi un año, yendo para un año. And I have been working with ISAFORP for a long time, since 2018, desde el 2018 estoy trabajando con programas de ISAFORP, así que ya conozco un poquito el manejo. So, and I have been teaching for 5 years, so he estado enseñando por 5 años, no van a decir, ay no, a la teacher nueva me mandaron, no, qué pereza, ¿verdad? No, it's not like that, I have been teaching for a while now. Ya he estado enseñando un buen tiempo. Y siempre, casi siempre, con personas mayores que yo o de mi edad. Lo que bueno. Ok, you guys. So, we're going to start. Vamos a tomar en cuenta, no sé si ustedes ya lo saben. Para los que son nuevos, igual lo explico. Tomamos asistencia 2 veces durante la videollamada. Al inicio y al final. Mucha gente dice, no, teacher, pero ¿por qué está haciendo eso? Y no sé qué, no sé cuánto. Sí, lo que pasa es que esto es una beca, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que justificar que son ustedes los que están ahí, que son las personas que yo estoy viendo, sus cámaras encendidas, su nombre según DUI. Eso es otra cosa bien importante. Veo algunas y otras personas que no tienen su nombre según DUI, entonces hay que modificarlo, todo el nombre completo, ¿verdad? Okay, si tiene 3 nombres y 3 apellidos, ahí va con 3 nombres y 3 apellidos. Pero you have to be, okay, you have to have your full name, nombre completo. Okay, voy a esperar a que modifiquen algunas personas eso para mientras. Okay, también durante la clase tomo capturas de pantalla. Entonces, si es posible, ustedes cuando yo diga que vamos a tomar una captura, van a preparar poses, se van a poner así. Hagan pose de Facebook, no del DUI, ¿ok? Pose del Facebook para que puedan salir bien bonitos ahí en la captura, porque también justifica su beca esa parte. Ok, entonces hasta el momento, 2 veces paso asistencia, tomo capturas en el transcurso de la clase, nombres completos según DUI, cámaras encendidas recomendado, 100% del tiempo su cámara encendida. Pero si porque hay una emergencia enorme, no la puede encender, ¿ok? Encenderla a la hora de la asistencia. Cuando usted diga present o I'm here, no van a decir present, van a decir I'm here o here. Como aquí estoy o aquí, teacher, ¿ok? Eso es lo que van a decir. I'm here o here, ¿ok? En ese momento yo tengo que ver su cara. De hecho, voy a poner aquí la vista del que está hablando. Entonces yo pongo vista del hablante y ustedes se van a ver cuando yo diga sus nombres, ¿ok? Ahorita yo les estoy viendo a todos ustedes.
pero en ese momento usted va a salir así en la pantalla y los de Instaforp van a decir, ah, ok, es esta persona, no es que puso al primito a aprender inglés, ni a la mamá, ni a nadie, ¿verdad? Es usted. Por eso necesito su cámara encendida. Otra cosa que fíjense que a saber si es una condición médica que yo tengo, pero a mí me gusta preguntarle a la gente que tiene la cámara apagada. Me da algo, no sé. O sea, cuando tienen la cámara apagada, me da de estarles preguntando y de que se encendieron las cámaras de repente, algunas. Ok, a mí me da de estarles preguntando a los de las cámaras apagadas, solo para oírles la voz o algo así. Así que si usted tiene la cámara apagada y yo le pregunto, no, no voy a decir nada, pues porque si la tiene apagada es porque también le gusta que le pregunten, ¿verdad? Ok, guys. So, esos son como las instrucciones generales que yo tengo que darles. Y creo que Josué Córdoba me falta con su nombre completo. ¿Quién más me falta? Sí, creo que solo él me falta con su nombre completo. Ok. ¿Josué sabe cómo arreglarlo o le ayudo? Ahorita estoy intentando. Ahí a la par de su nombre o donde está su cuadrito de video, tiene que aparecerle tres puntitos. Ahí va a darle renombrar. Ok. Uh-huh. Ok, excelente, guys. So, we're here. Se supone que ustedes son 26 people, but I only see 20 counting me. So, yeah. Está ahí un poco raro, ¿verdad? Que no estén conectados todos. Recordarles también 80% de participación mínima para pasar este módulo. Eso que implica que usted esté todas las clases, todos los minutos. Porque yo no cuento su asistencia porque, ah, ya me vio la teacher, ya me voy a salir. No. La asistencia cuenta en Zoom, hacemos un reporte y ahí me da su correo electrónico, su nombre y me dice cuánto tiempo usted estuvo conectado. Si usted estuvo conectado o conectada los 60 minutos de la clase, usted tiene una asistencia completa. Si solo se conectó una parte de la clase, ¿ok? No tiene completa la asistencia. Y no es un 80%, ¿ok? Si se conecta mitad de las clases todos los días, usted tiene 50% de participación, nada más. Usted necesita un 80% para poder pasar al siguiente módulo. Recordemos que es una beca. Ya hubiera querido yo tener esta oportunidad cuando estudié inglés. Uy, ¿cuánto se hubieran ahorrado mis papás? Ni les cuento, es carísimo aprender inglés. Y ustedes están aquí de una forma gratuita, entonces hay que aprovechar esto, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta, aquí me dice, ok, solo voy a darle renombrar yo a su nombre aquí, Josué, pero si me ayudan en la aplicación de Zoom, ya sea desde sus computadoras o desde sus dispositivos móviles, ustedes pueden modificar su nombre desde la entrada. Entonces, así no hay ningún problema. Esto nos ayuda a ustedes y a mí de que a la hora de contar los minutos que han estado conectados, no vaya a aparecer un Pedro Martínez y después salga un Pedro Alberto Martínez y después Pedro Alberto Martínez Pereira, digamos que es el apellido, y así completo. Entonces, y si van a decir, ¿y estas tres personas quiénes son? Entonces, es mejor que ustedes tengan su nombre completo desde antes de entrar para que ya les cuenten sus 60 minutos completos. ¿Ok? Después de esta pequeña introducción, también la plataforma, el 80% en la plataforma, trabajar en la plataforma lo más que ustedes puedan para poder a ponerles esas notas, ¿verdad? Que se las voy a estar revisando semanalmente. Ok, inicio. Ah, por cierto, me llamo Diana Sayas. No sé si ya me han presentado ahí, pero my name is Diana Sayas. So you can call me teacher. You can call me Miss Diana, or you can call me Lick Diana. Anyway, it's okay. Okay, very good. Let's go with attendance. So we're going to go with attendance, camaritas encendidas para la asistencia. Dicen I'm here o here para que yo pueda verles. Let's go. Alicia Marlene García Asensio. Here. Excellent. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here. Excellent. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Excellent. Andrea Maribel Flores Quintanilla.
Andrea is not here. Okay, bien. Let's go with Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. I'm present. Okay. I'm here. Yes, it's better. Yeah. Thank you very much. Let's go with Cruz Elizabeth Deras Olmedo. Cruz Elizabeth. No. Okay. Delmi Esperanza Díaz Amaya. Delmi Esperanza. I'm here. Ahí está. Thank you I'm very here. Much. Diego Salvador Luna Portillo. I'm here, teacher. Excellent. Dilia Yacira Carranza Arias. I am here. Mencioné bien su segundo nombre, Yacira. Así es. Ok, excellent. Douglas Gilberto Cortés Pérez. Douglas. Creo que él es el que mandó el audio. Ok, no aparece. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Excellent. Estefanía Alejandra Sea Fuentes. It's Stephanie. Stephanie. Stephanie Alejandra Sea Fuentes. Yes. Yes. Okay, excellent. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Chilín o Chilín. 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 Bien. Thank you very much. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here. Gabriela Yasmín Elías Hernández. Gabi. Gabriela. No. Ok. Irene Beatriz López Hernández. I'm here, teacher. Excelente. Iris Wendy Rivera Valladares. I'm here. José Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here. Excellent. José Ernesto Sánchez Barahona. I'm here, teacher. Bien. Ay, hola, José. Sí, le había dado clase ya antes, ¿verdad? Hola. Sí, ¿verdad? Sí. Ah, ok, sí. Perfecto. Bien. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Excelente. Catherine Giselle Maldonado Mejía. Hear me. Very good. Catherine Tatiana Galvez López. I hear me. Excellent. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. Nope. Manuel Alonso Merino Flores. I'm here, teacher. Bien. Mercy Stephanie Martínez. Mercy. No. Raquel Beatriz Meléndez Alfaro. I'm here. Excellent. Very good. Thank you very much, guys. So, las personas que siempre, si quieren, después de que yo pase la primera lista, voy a preguntarle siempre, ok, ¿se unió alguien en lo que estaba pasando asistencia? Si usted no contesta, pues, como rápido, voy a pasar a continuar con la clase y se queda la segunda asistencia. Mi consejo es que siempre esté desde antes que yo me conecte, para que en el momento que yo me conecte, empiecen sus 60 minutos, ¿ok? Entonces usted tiene el tiempo de la clase, son sus 60 minutos y usted los tiene completos. Very good, guys. So, do you have any questions so far? Questions about the platform, questions about Zoom, questions about the program? Nobody has any questions? ¿Pregunta? Yes, Stephanie. No, no questions. You say no questions. Oh, okay. Yes, excellent. No questions. Excellent. So, nothing at the moment? Yes. Diego. Este, fíjese de que yo seleccioné el horario de 8 a 9 y el enlace que me enviaron en el correo parecía de 1 a 2. ¿Y tienen problemas en el de 1 a 2 por el momento? Sí, la verdad, sí. Pero creo que ya no nos podemos cambiar. Diego, quiero ver cuál es Diego. Diego Salvador Luna Portillo.
Déjeme consultar, Diego, su caso. Es difícil que ya se pueda cambiar. Diego. Luna Portillo. Voy a consultar su caso, Diego, a ver qué me dicen, pero no sé. Realmente nunca me ha pasado eso, pero mañana le tengo una respuesta más tardar, ¿ok? Ok, por favor. Ok, very good. Someone else? Nobody? Yes, okay. So let's start. So from the very beginning, I need to know you guys. A mí me gusta conocer a mis estudiantes, okay, para identificarles. Si tienen las cámaras encendidas, después me va a pasar lo mismo que me acaba de pasar con Josué, ¿verdad? Que lo vi rapidito y dije, ah, miren, ya lo conocía. Así que ustedes con sus cámaras encendidas para que yo pueda identificar quiénes son. Y así si algún día los veo en la calle, o me dan paso o yo les doy paso, ¿verdad? Very good. So thank you for having your cameras on. Vamos a iniciar con lo primero. Let me share my screen with you guys. Okay, we're here. This is INSAFORP. As you know, this is the INSAFORP we're working with. Es el que les da la beca. Then we have the company that I work with, which is Inglés Corporativo, la compañía con la que trabajamos. Then ustedes están en principiante dos, okay, so you're beginner two, and this is my name, por si se quieren dirigir a mí, this is my name, okay, Diana Sayas, and we're gonna start with... Excuse me, yes. No se ve bien, se ve demasiado pequeño. ¿Se ve pequeño? Está en el teléfono. No, en la compu. ¿Siempre se ve pequeño? Sí. ¿O será que le tengo que dar acá algo para que sea grande la pantalla? Déjeme preguntarle a los demás. Tal vez es problema mío. ¿Los demás cómo las ven? ¿Pequeñas o las ven tamaño como normal? Se ve bien. Normal. Yo la veo bien. Normal. Entonces tal vez tiene minimizada la pantalla. Teacher. Diga. Teacher, yo creo que la compañera tiene que darle, puede decir la forma de ver las... Tal vez, ajá, como está priorizando el video y no la diapositiva. Exacto, exacto, exacto. Vea ahí si usted está dándole, quiere ver el video, o sea, mi video, a mi persona, o la diapositiva. No, ya le di exit. Exit, veamos aquí, espere. Ahora, ¿cómo lo ve? Sí, ya se ve grande. Ok, excellent, very good. So, we are going to start with introductions. Esto siempre, ¿verdad? Todos los primeros días. Dígame por qué eligió la carrera, por qué está aquí, cuántos años tiene, bla, bla, bla. Ok, but that's the thing. A mí me gusta conocerles, así que let's go. So, voy a empezar yo. Este es opcional. So you don't have to say it because some people that are like, ay no, teacher, es que no me gusta decir mi edad, qué pena, teacher. So that's okay. If you don't want to say this, say I live in Santa Tecla, Sonsonate, San Miguel, whatever you want to say. Okay, so if you don't want to say this. And then my goal for the new year is two. So we're starting a new year, solo estamos en February. Aunque yo siento que ya llevamos en el 2021 como un año, pero... van a decirme cuál es su propósito de año nuevo. Si dicen, my goal for the new year is to learn English, ya lo están haciendo. ¿Ven? Ya están un paso adelante ustedes. Ok, voy a empezar yo. Hello, my name is Diana. I'm 26 years old. My goal for the new year is to make more money. Ok, yeah. So that can be your goal. Very good. Nadie le va a juzgar de avaricia, que este país es sobrevivencia. Let's go ahead. Yeah? ¿Cómo? Are you rich? No, I'm not. I'm a teacher. Of course I'm not rich. I'm a teacher. Eso les dice todo a ustedes. Of course I'm not rich. Very good. Le voy a preguntar así por orden de asistencia para que me digan, pero no, esta vez le vamos a dar para atrás. O sea, los que mencioné de último van a ir primero. So, voy a empezar con Raquel Beatriz.
Hello, my name is Raquel. I am 20 years old. My goal for the next year is to work. Is to work. Yes, very good. Very good, Raquel. Let's go with Mercy. No, Mercy is not here. Manuel Alonso. My name is Manuel. I am 28 years old. My goal for the new year is to work hard. Work hard. Very good. Very good. Thank you, Manuel. Mire, usted se llama Alonso y se parece a un amigo que yo tengo que se llama Alonso. ¿Cómo es eso? Coincidencia. Very good. Thank you. Coincidencia de la vida. Yes, eso pasa, pasa. Vamos con Catherine Tatiana. Hello, my name is Catherine Tatiana. I am 23 years old. My goal for the new year is to lose weight. Lose weight. Yeah, me too. Yes. where do you work, Catherine? You are a nurse or what? I am. I'm sorry. No, le escuché muy bien, perdón. Are you a nurse? What is your job? A nurse, doctor? Yes, a nurse, dental assistant. Oh, you're a dental assistant. Excellent. Yes. Very good. Very good. Thank you. Excellent. So very good. Vamos con Catherine Giselle. Oh, Gisela. Giselle. No sé cómo lo dije la primera vez. Giselle. 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 Okay, Giselle. Hello, my name is Catherine Giselle. I am 19 years old. My goal for the new year is to work. To work, and very good. English, yes. And learn English, very good. Los perritos se pusieron de acuerdo justo para ladrar, dice Katherine. Lo vuelve a ver. Literalmente. Lo vuelve a ver ahí con unos ojos de más tarde cuando me pidan comida. Yulisa Maribel Alvarado. Hi, my name is Yulisa. I'm 27 years old. My goal for the new year is to speak English very good. Wow, very good, Julissa. That is a good goal. Y mire, ya lo está cumpliendo. Okay, let's go with Josué Ernesto Sánchez Barahona. Okay. Teacher, ¿puede poner la pantalla? Es que estoy desde el teléfono, por favor. Mm-hmm. Josué Adalberto me está hablando. Oh. ¿Sí? Josué Ernesto. José Ernesto, espérame. ¿El que no puede ver, dice? La pantalla no la veo. De veras, pero sí la estoy compartiendo. Espérame. Ya la vi. Perdón, ya la vi. ¿Ahora sí? Sí, sí, ahí está. Ok, vamos. Ok. Hello, my name is Josué. I am 21 years old. My goal for the New Year's is to learn English and programming. And programming. Excellent. Excellent, Josué. Y mire que el inglés y la programación van de la mano, ¿no? La programación son en inglés, los códigos, ¿verdad? Yes. Sí, sí, así es. Excellent, very good. So let's go now with Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. Josué Adalberto. Okay. Hello, Miss Cordova. I am 49 years is to learn English. La edad, ¿me la puede repetir que no escucha bien? 27. Ok, very good, thank you. Creo que el internet es el que nos está fallando un poco ahí. Vamos con Iris. Hello, my name is Iris Wendy Rivera de Abrego. I am 33 years old. My goal for me is in words in English. Mm-hmm. To work in English. Okay, Iris, I have a question.
Su Dui dice de Ábrego o dice Valladares? No, de Ábrego. Me manda una foto, me manda una foto de su Dui a mi WhatsApp. Ahí me presenté con ustedes ya para que él se lo pueda modificar en la asistencia, ¿ok? Vaya, saben. Ok, bueno, thank you very much. Very much. Excellent. Vamos con Irene Beatriz. Hello, my name is Irene Lopez. I'm 32 years old. My goal for the New Year is to learn English and at work. And work? Okay, yes. Excellent, Irene. Good job. Let's go with Gabriela no está. Fátima, Emperatriz, Gámez Melgar. Hello, my name is Fátima Emperatriz. I'm 21 years old. Is to learn English. Okay, Fátima, very good. Ahí vamos, ya vamos empezando. Excellent. Let's go with Fátima Abigail Luna. Hello, my name is Fátima Luna. I am 25 years old. My word for the new year is to have a job. Is to? Have a job. Have a job? Okay, dígame así. Have a job. Have a job. Yes, tener trabajo. Very good. Thank you very much. Stephanie Alejandra. Hello, good afternoon, teacher. Good afternoon. Hello, my name is Stephanie Alejandra Sierra Fuentes. I prefer Alejandra. Okay. I'm 21 years old. My goal for the new year is to learn English because I want to be a teacher. You want to be a teacher? Yes. Okay, very good, Stephanie. Yes, excellent. So, Alejandra, ¿verdad? Perdón, Alejandra. Dice que prefiere Alejandra. Okay, very good. Let's go with Elsie Cristina Coreas. I'm 32 years old, and my goal for the new year is to learn more English and practice in my home. To learn more English and practice in your home? Very good. Ya lo está empezando, ¿verdad? Ese goal. Yes. Excellent. Let's go with Douglas no está. Dilia Yacira. Hello, my name is Delia. I am 20 years old. My goal for the New Year is to learn English. Is to learn English? Yes. Excellent. Y mire qué combinada está usted ahí. Todo se ve bien matizado en su imagen. Todo se ve bien matizado. Very good, Delia. ¿Delia o Yacira? Dilia Yacira es, pero ajá, me gusta más Yacira, pero como no muchos lo saben pronunciar, así que me hace más fácil decir Dilia. Vaya, ahí como me salga lo voy a decir, a veces Dilia y a veces Yacira, vaya. Ok, no hay problema. Diego Salvador Luna Portillo. Hello. ¿Se me escucha? Yes, ahora sí. Lo siento, es que la cámara tiene el micrófono un poquito alejado. Ah, okay. Okay, my name is Diego Salvador Luna. I am 10 years old. My goal for the new year is to study. Is to study? Study. To study English or what else? Study English. Okay, excellent, Diego. Thank you very much. Let's go with Delmi Esperanza. Hello, my name is Delmi Esperanza. I am 59 years old. My goal for the new year is learning English and work.
In work. Very good, Delmi. Excellent. So let's go with Cruz Elizabeth. No, Cruz Elizabeth está, no está. No, creo que. No, creo que no estaba. O ya está. No. Ok, Claudia Elizabeth. Hello, my name is Claudia Guzmán. I am 25 years old. My goal for the New Year is to learn English because I am engineer system. I get a job too. Okay, so you are an IT engineer. You work with computers? Yes. ¿Y la edad de nuevo eran 25, 25? Yes. Okay, excellent. Let's go with Andrea, no está. Ana Rebeca. Hello, my name is Rebeca Ruiz. Uh-huh. I am 19 years old. I am studying English because I want to speak and work. You want to speak and work? Uh-huh. Okay, excellent. Me faltó algo. No, quiere aprender a hablarlo y trabajar también con el inglés. Ajá. Sí. Ok, excelente, yes, very good. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. Hello, teacher. Hello. My name is Ana Esmeralda Rivera. I'm living in Planes de Renderos. I am to Steven. 27? 27. I am working marketing bracelet at home. Okay. My purpose for this year is to prepare myself in English and to work. Okay, very good, Ana. So you do bracelets at your house? ¿Usted hace bracelets? ¿Pulseras en su casa? Oh, okay. Very good, very good. Artista, very good. Let's go with Alicia. Hello, my name is Alicia. I am 19 years old and my goal for the new year is to learn English and work. And work. Excellent. Very good, Alicia. A ver, ¿alguien que se haya conectado después y no estaban los que estaban presentes? Nobody? Miren, ¿quién? Andrea Maribel Flores. Andrea. Oh, Andrea, no estaba. Ok, Andrea Maribel Flores Quintanilla. Ok, yes. Dígame. Hi, my name is Andrea Maribel Flores. I'm 20 years old, and my goal for the new year is to practice more English and learn more English and perfection my speak. Ok, so you're speaking. Excellent. Good job. Thank you, Andrea. Very good. So let's go. Nobody else? Creo que vi a alguien conectado ahí que no estaba antes. Gabriela creo que está. Gabriela Yasmín Elías Hernández. Sí, ahí veo su nombre. No me quiere hablar. Vaya, pues, no me quiere hablar, está bueno. Ok, o no sé si tiene su micrófono desactivado y por eso no le puedo escuchar. Ok, very good. Si no, vamos a empezar. Bueno, I like to know my students, y me gusta conocer a mis estudiantes porque, pues, no sé, es interesante. Por ejemplo, ahorita está muy interesante saber que todos ustedes lo que quieren es to learn English and you also want to have a job. You want to work. Todos queremos trabajar y tener un trabajo, ¿verdad? Like, trabajar y tener un trabajo. Qué inteligente si escucho eso. Ok, we want to have a job and we want to speak English. Es lo que queremos, ¿verdad? Trabajar y hablar inglés. Which you are already achieving one of those. Ya están empezando por uno de esos. Recordarles que el aprender inglés es como ir al gimnasio. Para perder peso como queremos, como quiero yo y como quiere Catherine, que me está dando la espalda. Okay, so we want to have a new job. Digo, I mean, we want to lose weight. A ver, espérenme.
Sí, Katherine es verdad, la que me estaba ignorando. Está bueno, pues. So, las dos queremos perder peso, así que lo mismo es para el inglés. So, if you want to lose weight, or if you want to learn English, van una semana al gimnasio y dicen, ay, no, pero yo quería perder 10 libras y ninguna he perdido. Así, no, ya no voy a venir. So, I want to learn English. Y llevo una semana aprendiendo inglés y yo no hablo como la teacher. Entonces, no, me estafaron. Es de gratis, pero me estafaron. Entonces, ya no voy a ir, ¿verdad? Entonces, it's not like that. You have to practice and practice and practice. Experiencia propia. A los 2 años de estar aprendiendo inglés, yo lloré, me tiré al suelo y dije, yo ya no quiero aprender eso, lo odio, qué horrible, no entiendo. Tenía pesadillas con palabras en inglés. Horrible, eso era feo, catastrófico. Me levantaba a medianoche y escribía palabras porque no me dejaban dormir. ¿Y cómo se pronuncia esto? It was horrible. So, but I stayed, porque mi mamá me dijo, no, quédate, que ya empezaste, ya quédate. So, pero les digo que ustedes pueden llegar a tener un momento de mental breakdown y van a decir, ah, no, ya no estudio, ya no lo entiendo, ya no estudio. But at the end, you're going to learn English. Si yo le hubiera hablado a esas personas cuando tenía 20 años, porque yo empecé a aprender inglés a los 18, a los 20 años yo le hubiera hablado a esa persona y le digo, mira, look, we're going to be speaking English and very good. No como que soy de Estados Unidos, pero me entienden, right? And you're going to be a teacher. Yo no me lo creería. I wouldn't believe it. So, ustedes crean en ustedes y sí van a aprender el inglés. Yo pasé 6 años dándole duro ese inglés y 6 años porque aprendí cómo hablarlo y cómo enseñarlo. 2 cosas a la vez. Ustedes pueden aprenderlo en menos si se lo proponen. ¿Ok? Yes. Después de esta charla motivacional patrocinada por nadie. Elsie creo que también fue mi alumna ya, ¿verdad? Yes. Ah, ok. Que yo veo como caras. En noviembre, parece, octubre. Yes, es que yo veo caras a veces y me quedo como, ¡ah! Ya fueron mis alumnos. Thank you. Very good. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Teacher. Yes. O sea que nos vamos a tardar 1 o 2 años en aprender. Mire, cada persona es diferente, pero usted puede aprenderlo en tanto como 2 años, como en 1. Ok, depende del interés que usted le ponga. Ahí yo he conocido personas que lo aprenden sin ir a un lugar a aprenderlo, ¿verdad? Ustedes tienen aquí la oportunidad que es la guía, entonces puede ser. ¿Escucharon a mi gallo? Sí, escucharon a mi gallo. Yes. Es bilingüe, es bilingüe. Acaba de hacerle kikiriki, pero en inglés. Pues para que vean que el gallo también puede. Ah, pues, como les estaba diciendo, depende de cada quien. Hay personas que lo aprenden bien rápido, hay personas que se tardan. Yo me tardé 6 años, pero porque aprendí otras cosas a la vez, ¿verdad? Entonces ustedes pueden aprenderlo más rápido incluso, pero no se queden con esa hora. 1 hora al día, 4 días a la semana. Usted habla 4 horas de la semana en inglés y la mayor parte del tiempo lo hablan los demás y yo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a aprender inglés si estamos haciendo eso? No, you have to practice, you have to listen music, you have to watch series, movies, soap operas, las novelas, búsquenla en inglés, yes. So you have to be involved in English. Your environment needs to be English. Ay, pero es que me gusta el K-pop, teacher. Pues ahorita escúchenlo en inglés, okay? Very good, because you need to learn English. Inglés, eso. Coma, desayune, almuerce, todo haga en inglés, ¿ok? Because you need to learn English, ¿ok? Ese es el objetivo principal. Apréndanse canciones. Eso siempre ayuda, ¿ok? Let's go here. So we're in the section 1, and the topics we're going to be looking at are transportation, pero antes de empezar esto, que se me olvidaba, captura, voy a tomar una captura ahorita, así que todos con pose Facebook, everybody. A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3. Qué bonito, miren, ves, si habían practicado. Ok, tengo que hacer estas capturas y se me olvida a mí siempre. Si en algún momento se me olvida, díganme, teacher, hoy no he tomado captura. Y yo rapidito voy a eso. Ok. Thank you very much. Today is February 23rd. Yes. Okay, so let's go ahead.
Transportation's vocabulary, conversation, nice car, simple present statements. This is what we're gonna be looking at today. Transportation's simple present statements. So this is a transportation's vocabulary that we have in English, and we have some words. So I'm gonna say the words and you can repeat after me, but don't turn on your mic. Si no quieren encender el micrófono, no lo hagan, pero ustedes son conscientes que desde su casa tienen que estarlo repitiendo. Cualquier cosa que usted haga o no haga, que yo le pida, usted es consciente, porque quien le interesa aprender inglés, ¿a quién es? A usted, ¿verdad? Yo creo que ya hablo. Ok, very good. So, let's go ahead. Car. 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 Lo más importante en la pronunciación de aquí es que la R no es como nuestra R que se va car. No, no hace eso. La car de inglés se queda en el cielo de la boca y hace car. 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 No, la, no, no, no. La R no. No la pronuncian fuerte. Car. 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 Casi como que no fuera una R, como que fuera una R, una L casi. Car. 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 Vamos con la siguiente, que es motorcycle. 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 Bicycle. 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 Scooter. Scooter. Vehicle. Vehicle. Minibus. Minibus. Bus. Bus. Lorry. Lorry. Train. Train. Airplane. Airplane. Helicopter. Helicopter. A ver, ¿por qué no me deja ver esta cosa aquí? Rocket. 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 Ferry. 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 Boat. Boat. Ship. 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 Como que están haciendo el ship. Ship. Ok, excellent guys, ship. Very good. A ver, este yo creo que no lo utilizamos, ¿verdad? Ni este. Yo nunca me he subido ni a este. Have never been in this one. Teacher, maybe this one. What does mean lorry? It's like a trailer. El trailer de nosotros. Cabeza, no. Yeah, something like, yes, yes. Okay, tampoco he viajado en este. Lorry, ni helicopter, ni rocket, ni ship. Sí he viajado en car, pero no en ese tipo de car. En el de carreras, no, have never been there. And that's it, lo demás sí lo sé. Experimentado, okay? So we're gonna go ahead with the next part, and we have a conversation in here, which it looks, se ve feo, ¿verdad? La conversation. Yeah? Sí. Espérenme. Ah, otra cosa que les tenía que recordar, guys. Ustedes tienen un manual. ¿Ya se fijaron que tienen un student manual? Yes. No. Han pasado. Yes. Tienen un manual en este módulo. Y en este módulo lo que van a hacer es, por favor, imprimir un formato que les dan ahí para decir que ustedes han recibido ese manual. Necesitan eso. Ok, déjenme compartirles aquí. Estamos escuchando que molinos de viento ahí al final. ¿Qué? ¿Son los enanitos verdes? ¿Ok? ¿Cómo se llaman? Fiesta pagana, creo que. Fiesta pagana, sí, fiesta pagana. Yes, very good. Very good. Qué paganos andamos. So we have this conversation, pero mire, aquí está el manual, student's manual. So ustedes tienen su curso, tienen esto, esto no lo tienen porque es mío, pero tienen esto, student's manual, P2. So ahí van a ver esto y ustedes les van a enviar un comprobante que tienen que decir que sí recibieron eso. Lo van a imprimir, lo firman ustedes a mano y lo envían al correo que les voy a proporcionar. No sé si ya les llegó ese correo, que tienen que hacer eso. No, teacher. No, teacher. No, teacher. Ok, no, vamos. Teacher. Déjenme ver eso entonces. Ok, very good. I'm going to say this conversation and then I'm going to ask some people to help me read it. Ok, todos apagamos. Bueno, voy a apagar todos los micrófonos ahorita porque me dan ganas de cantar la fiesta pagana y pues no, ¿verdad? So, I'm going to read the conversation and then
me van a ayudar ustedes. Primero, la voy a leer despacio. I'm gonna read it slow. Después la voy a leer como tiene que ser para que ustedes escuchen pronunciación y entonación. So let's go ahead. Conversation. Nice car. Ashley. Nice car, Jason. Is it yours? Oh, perdón, estoy leyéndolo como tiene que ser, perdón. Nice car, Jason. Is it yours? No. It's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No. It's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, voy a leerlo ahora con entonación. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near her house, so they take the bus. It's really slow. Well, that's too bad. Okay, me va a ayudar. Ashley va a ser Stephanie y Jason va a ser Manuel Alonso. Yo, teacher. Ah, sí, tengo dos Stephanie, perdón. Alejandra. Okay. Nice card, Jason. Is it yours? No. It's my sister. She's a new job and she's drive to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus in the train. Or. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they say the bus is very slow. That's too bad. Okay, thank you very much. Vamos a repetir esto. Downtown. Downtown. Okay, very good. Downtown. Let's go ahead. Me va a ayudar Irene en... Andrea. Nada más que no le diga Jason, dígale Andrea, ¿verdad? Nice car, Andrea. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Excellent, guys. Very good. Good job. Miren, les voy a explicar algo que ya lo he explicado en otros cursos, pero siempre es importante saberlo. Yo no lo aprendí hasta que ya sabía inglés y ya era maestra.
uno siempre debe tomar correcciones de los alumnos. Y ustedes van a ver, yo las tomo tranquilas las correcciones. A veces me paso, a veces escribo algo como no era, un error de dedo, la dislexia, lo que sea. Pero me equivoco. Y si ustedes me corrigen, yo lo voy a aceptar de la mejor forma. No me voy a enojar para nada. Y miren, un alumno me enseñó esto a mí. Se lo voy a enseñar yo a ustedes ahora. Esta palabra, que nuestro cerebro no la entiende en español. Nuestro cerebro dice, y este como dice, SL low. Es, ah, entonces yo voy a poner aquí al inicio, voy a poner una E y voy a decir slow. Voy a decir school. Voy a decir, ya van a ver, se lo voy a compartir aquí para que vean. Ah, pero primero voy a tomar una captura porque se ven bien bonitos. A la one, a la two, a la one, two, three, tomo la captura. Excellent. Very good. Ok, so, pon atención que este consejo les va a ayudar mucho en su pronunciación. Ok, right here. So we have these words. Look. Student, school, study, slow. Ok. Ok, vamos ahí, con eso vamos a tener suficiente. So, our brain goes like this. Nuestro cerebro va y dice, pero ¿y cómo dice esta palabra? Si como una S va a la parte otra consonante. Entonces, nuestro cerebro va y dice student. Y ustedes dicen student. Pero ustedes no tienen que decir student. Ustedes tienen que decir, escuchen bien, solo el sonido que hace la S al salir de nuestra boca. Como que están diciendo a alguien. ¿Ok? Student. Student. Suena diferente a I am a student. Perdón, I am a student que I am student. I'm a student. ¿Ven? Se escucha más bonito, más sofisticado. ¿Ok? I study in the school, teacher. The school, no. You study in the school. 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 Aquí, lo mismo. Study. Study. No es study. Study, no. Study. Study. Slow. 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 Solo el sonido de la S y el resto de la palabra. Por lo tanto, aquí en la conversación que tuvimos ahora, a ver, ¿dónde está uno? Bueno, este. It's really slow. It's really slow. No dicen ustedes it's really slow, ¿verdad? Slow. Mm-mm. Slow. Slow. Repítanlo ustedes. Slow. No. Sin la E al inicio. Slow. 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 Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No digan low, es slow. Escuchen bien, ¿cómo lo dicen? A ver. Slow. Voy a poner a que me vean a mí. Slow. 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 Qué diferente decir. Miren, ahí estoy pronunciando una E que no necesito. Slow. 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 Okay. Slow. Ahí vamos. Slow. Bien, bien, bien. Por ahí vamos. Slow. Ok. Bien. Vamos a continuar aquí. Conversation, dice. How do you get to work? Pero esto lo vamos a ver en la siguiente clase, así que lo voy a bajar por aquí. Yes. Ok. So vamos a hablar del simple present statements, guys. El presente simple está formado de tres partes importantes. Tenemos un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Ok? Fácil. Yo el sujeto, ¿qué entienden ustedes por sujetos? Person or objects. Person or objects. Ok, so a subject can be I, ¿verdad? Un verbo, denme un verbo. Give me verb. Work. Read. 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 I read. Read. I read. Okay. Deme un complement. The book. Book. I a read book. The book. Oh, I read a book. Yes. I read a book. Mejor, ¿verdad? So, una oración del presente simple está compuesta de esto que están acá. Mire.
el sujeto, el verbo y el complemento. Tiene que tener sentido, ¿verdad? Subject, verb y complement. Tenemos un ejemplo aquí ya hechos. We live in El Salvador. ¿Cuál es el subject de esta oración? We. We. ¿Cuál es el verb? Live. No digan live, yeah. Live. ¿Y el complement? In El Salvador. What is the subject in this one? They. What is the subject in this one? Subject. Work. I mean, the verb. Work. And the complement? In a bank. You drive. Okay. You drive a car. Puede ser otro ejemplo. You drive a car. Excellent. Okay. I live in El Salvador. Y aquí esto ya lo vamos a ver más adelante. Cómo son las negativas. Ahora, para hacer las negativas, fíjense que es bien fácil. Porque simplemente vamos a tomar la misma que me dieron ustedes el ejemplo. Okay. So, you will only add this, don't, en medio del sujeto y el verbo para hablar de la negación. Repito, en medio del sujeto y el verbo ustedes van a agregar la negación o el auxiliar don't, que literalmente es esto, miren, do not. Pero como lo están abreviando es don't. ¿Ok? Tenemos la fórmula para el negativo. Subject, don't, verb, complement. Subject, don't, verb, complement. So aquí tenemos el subject que sería they. Tenemos el auxiliar de la negación que es don't. El verbo principal, study. Y el complemento French. They don't study French. They don't study French. I don't read a book. I don't read a book. Estos, el don't, que es un auxiliar para negar, este en específico aquí. Ok. Esperen. Alergia. Ok. Se utiliza solo con estos sujetos, miren. Ok, solo con I, you, we, they. Solo con eso van a utilizar esto. Para la tercera persona es otro. El auxiliar es doesn't. Cambia. Ok. Cambia. I, you, we, they. Ahora, ¿qué quiero? Van ustedes a enviarme aquí al chat, ¿ok? Aquí hay un chat. Ustedes me van a enviar al chat las respuestas, no respuestas, perdón. Me van a enviar dos oraciones afirmativas, que solo va subject, verb, complement, y dos oraciones negativas, que va subject, don't, verb y complement. ¿Me comprenden lo que van a hacer? ¿Sí? El chat de WhatsApp. No, de aquí. Aquí hay un chat. Okay, okay. Vayan ahí, ustedes van a ver un chat. Diga. No, que sí lo entendemos. Ah, ok, ok. Aquí en el chat, mire, se van a ir y dice enviar a, y ustedes van a elegirme solo a mí, para que solo a mí se me envíe ese chat. Si no, se le va a enviar a todos, así como los acaban de enviar los compañeros ahorita. Ok, que todos van a ver sus respuestas. Si ustedes solo me los quieren mandar a mí, envíelos donde dice inglés corporativo, solo inglés corporativo. Ok, y para mientras voy a tomar otra captura. Bien bonitos y bonitas. A la one, a la two, a la one, two, three. Ahí están, ve, bien bonitos quedan. Ok, envíenme eso al chat, please.
Ahora, mientras terminan eso, voy a pasar la segunda asistencia. Alicia Marlene García Asensio. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Okay. Andrea Maribel Flores Quintanilla. Here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. I'm here. Cruz Elizabeth Deras Olmedo. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here. Diego Salvador Luna Portillo. I'm here, teacher. Dilia Yacira Carranza Arias. Here, teacher. Douglas Gilberto Cortés Pérez. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Stephanie Alejandra Cea Fuentes. I'm here, teacher. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here, teacher. Gabriela Yasmín Elías Hernández. Okay. Irene Beatriz López Hernández. Here. Iris Wendy Rivera Valladares. Josué Alberto Córdoba Rodríguez. I'm here, teacher. Josué Ernesto Sánchez Barahona. Josué es el que está teniendo problemas en la plataforma, creo, ¿verdad? Julie, yo, oh, ¿usted yo, tenía yo, problemas? Sí, me sacó el Zoom y no lo dejaba entrar. Hasta ahorita pude entrar. Ah, ok, ok. Bueno. Voy con la siguiente persona. Quiero ver. Josué Ernesto Sánchez Barahona no dijo present. No dijo I'm here, perdón. Yulisa Mariela Alvarado. I'm here. Catherine Giselle Maldonado Mejía. Here, miss. Catherine Tatiana Galvez López. Here, miss. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. Ok, Manuel Alonso Merino Flores. Here. Excelente. Mercy Stephanie Martínez. I'm here. Excelente. Raquel Beatriz Meléndez Alfaro. I'm here. Ok, recuerden, si usted no tiene la cámara encendida, pues no se ve si es usted. Y tiene que decir I'm here. Si no, tampoco le puedo poner la asistencia. Please, please. Cierran el micrófono y dicen I'm here. Gabriela, la veo ahí, pero no la escucho. No sé si puede activar el micrófono. Nope. Okay, guys. So that will be it for today. Quiero ver, eso sería todo por el día de hoy. Nos vamos a ver en la clase de mañana. Por favor, trabajen en la plataforma. Los que me enviaron aquí al chat las oraciones ya las tengo guardadas. And I will see you tomorrow, ¿ok? Yes. Michelle, tengo una pregunta. Diga, diga. No me escuchó, Ana. Ok, ahí está. No, no la escuché. Very good. Stephanie, su pregunta. Sí. Sí, en el aula, y ahí dice que cuando uno está viendo el video, ¿verdad? Al final le dice que ahí le deja una tarea, eso tenemos que hacer nosotros también en el foro. Eso es como práctica para ustedes. Para serles honestas, ¿es necesario que lo hagamos? Necesario para su práctica, sí. Para nota, no. Depende para que usted lo quiera hacer. Sí, es que yo he ido pasando, pero eso lo he ido, digamos, lo he ido omitiendo. Ok, ok. Pero sí puede hacerlo, sí puede hacerlo. Le ayuda a usted. Ok, Gabriela, ¿tiene una pregunta? Ok.
Bueno, guys, that will be it for today, and I will see you tomorrow. Teacher. Digan, diga, diga. Esperen, esperen. Otra vez. One question. Dígame, Diego. Este, conforme a las clases, espero y se pueda, porque sinceramente me chocan con otras clases que tengo. De... Ok, entonces voy a preguntar, Diego, pero sí, por favor, mañana porque... le tengo una respuesta. Ok, gracias. Teacher. Diga. Ya que mencionó él de los horarios, fíjese que a mí cuando yo me inscribí no tuve, o sea, puse este horario, ¿verdad? Porque no estaba trabajando, pero supuestamente la otra semana ya comienzo a trabajar, entonces se me va a hacer un poco difícil estar en este horario. No sé si podría cambiar este horario. Voy a confirmarles, pero no les doy seguridad, porque una vez iniciado el módulo ya está así. Pero voy a confirmarle, voy a preguntar bien y les confirmo mañana, ¿ok? Ok, gracias. Yo en el formulario había seleccionado de noche. ¿Cómo? En el formulario me preguntaron la hora y ahí seleccioné de noche. Sí, vamos a ver qué se puede hacer. Voy a preguntar de todas formas. Iri. Teacher. Diga. Fíjese que pasó lista, pero se me trabó el micrófono. Entonces okay. No le pude contestar la otra vez. Vaya, Iris, aquí la tengo, no hay problema. Ahorita. Ok, very good. Gracias. Thank you very much. Ahora sí, guys, tengo que irme. Bye, bye. Nos vemos la siguiente. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye.